Thank you.
I
este momento hay que dar las gracias de una manera especial a las camareras por todo el servicio y la dedicación que durante este año han dedicado al altar de San Miguel y a la Capilla de Madrid. Gracias por todo este trabajo, por vuestro servicio a la parroquia. Hay que decir la verdad, lo habéis pasado también muy bien. Y eso es verdad, os habéis reído juntas y eso ha sido momentos de gozo. Pero cómo no, tenemos que también tener un recuerdo especial hacia Tallanas, un recuerdo emocionado en estos momentos. Recuerdo sus palabras después de ser honrada. Me decía, no se puede imaginar la ilusión que me hace después de tanto tiempo de haber sido camarera de San Miguel, volver a ser camarera de la vida. Hoy no estaba físicamente presente entre nosotros, pero sí ha estado en nuestro recuerdo y en nuestro cariño. Y también ha estado presente desde el cielo, en un palco de honor. Ha podido participar en todos estos actos que tanta ilusión le hacía. Acta del nombramiento de las camareras para el año 2015. Terminados los días que nuestra parroquia y Villa dedican a honrar a sus excelsos patronos San Miguel Arcángel y la Virgen de Fátima, reunidos los fieles congregados en este templo en el día de hoy, 30 de septiembre de 2014, doy lectura al acta de nombramiento de las camareras de San Miguel y de las camareras de la Virgen de Fátima. Nombramos camareras de San Miguel a las señoras María Elvira Pareja Tarazona, Amparo López Aparicio y Rafaela López Aparicio. Y nombramos camareras de la Virgen de Fátima a las señoras María Dolores Patón Tárrega, María del Carmen Aparicio Carregós, Consuelo Hereda Aparicio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir. ¡Fátima! ¡Viva! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Viva! Muy bien, Dani. Ahí está suelta. Ya. El 1, solo el 1.
de abajo, ¿no? Gracias.